Juventud, divina palabra. Juventud que vive todos los días del año en Semana Santa. Juventud que se levanta por las mañanas y se acuesta todos los días escuchando marchas. Juventud, marca y sello de esta banda, que hoy, con todos ustedes, abren paso en honor a la Semana de Pasión. Juventud con marchas de palio, que cada primavera, en cada calle y en cada plaza, suena el murmullo de la gente. Suenan vivas y también suena guapa a esa Virgen que ellos tanto miman por sus calles. Recibamos con un fuerte aplauso a esta banda, que con su juventud viene, con salud, sacrificio y constancia, con mucha dulzura y mucha templanza.
Bienvenido. Bienvenido, párroco de Luque, Manuel, don Manuel, señor alcalde y distintos miembros de la Corporación Municipal. Y a todos ustedes, a este concierto de Cuaresma 2024 de la Villa de Luque. Hemos preparado un concierto muy especial en el que recorreremos nuestra Semana Santa, despertando todos nuestros sentidos a través de la música, la poesía, la canción y las imágenes. Un concierto lleno de sentimiento, emociones, vivencias y muchos recuerdos. Sin más, y esperando que pasen un rato muy agradable junto a nosotros, continuamos con el estreno de una marcha llamada Tras tu manto verde. Thank you.
aquí, si quieres. Parece que es la hora, y no es la hora. Parece que está todo, y algo falta. Parece que la alcanzo, y es más alta. Parece que se acerca, y se evapora. Parece que amanece, y es la aurora. Parece que es su voz, me sobresalta, y siento que algo huye. Algo salta, como una luz esquiva y brincadora. Pero sigo esperando que a mi modo, en ese hueco de esperarla, todo me sabe a la alegría del reencuentro. Si en mi pulso ya late su latido, ¿qué será cuando al ver que ya ha venido la semana de Dios nos suene dentro? Parece que es el día y no es el día. Parece que traía y nos traía un domingo de palmas y de ramos. Y todavía el día no alcanzamos. Aunque parecía que venía, aunque al mirar al lejos parecía, y por la esperanza de esperarla, parece que la tengo y no la tengo. Parece que en la mano la sostengo, pero en la mano yo no la distingo. ¿Qué será cuando al fin se manifieste, estrenando una túnica verde y vista de esperanza el domingo? Parecía que nunca volvería. Parecía que ya no se acordaba. Parecía que el tiempo la alejaba y que el tiempo mismo se perdía. Parecía que no nos conocía. Parecía que ya nos olvidaba. Parecía que poco le importaba volver al mismo nido. Parecía, pero mirad, alzó haciendo guiño en los ojos sagrados de los niños, donde se purifica la mañana. Esperad, mi impaciente paisano, para tocar el cielo con las manos nos falta solamente una semana.
¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino. Hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente. Madera de puro cedro. Depende de quien la encarga. Una familia o un templo. O si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús, el Galileo, que refleje su fracaso, intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia, para presidir su rezo. No es para llevarla en anda, cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de Jesús, hombre sufriendo, que ilumina a quien la mire, el corazón y el cerebro. Que den ganas de bajarlo de la cruz y de su tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto. Ni que con los ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirado: ¡qué torturado más bello! Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida, en que se abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, no la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Thank you.
Y el Guadalquivir.
Hasta el tambor. El tambor. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Una saeta al cantar, ya le Cristo de los gitanos. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera te andas pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores, y al Jesús de la agonía, y en la fe de mis mayores.
Bueno, pues llena de emoción, porque no puede ser de otra manera, y disfrutando cada una de las marchas, de los vídeos, de las canciones, de todo. Antes de terminar, quiero que suba Manolo, nuestro párroco, que quiere hacer la presentación de la revista de Semana Santa. Buenas tardes a todos. Aprovechando esta maravilla de concierto que estamos teniendo, con el vello de punta y un poco nerviosa, vamos a aprovechar este momento para presentar la revista de Semana Santa de este año 2024. Esta revista consta de varios bloques. La primera parte está dedicada a los mensajes institucionales, con los artículos de nuestro párroco don Manuel Rabadán Carrillo y el alcalde de nuestro pueblo, don Francisco Ordóñez León. La segunda parte recorre toda la programación semanasantera de nuestro pueblo, las celebraciones litúrgicas y los desfiles procesionales. El tercer bloque son las páginas protagonizadas por la hermandad y cofradía por orden de salida en los días de Semana Santa. La portada de este año la protagoniza la hermandad de nuestro Señor Jesús de Nazareno, y la contraportada, como todos los años, es el cartel de nuestra Semana Santa, que este año le ha tocado a los judíos. Para mí, esta revista es un ejemplo de que cuando se trabaja coordinadamente, las cosas siempre salen bien, incidiendo que aunque el centro de la publicación es el trabajo individualizado de cada cofradía, hay que destacar que desde hace 3 años estrenamos un formato mucho más ordenado y completo, gracias al riguroso trabajo de 2 sentidos fotografía, gracias a Mercedes y a José Antonio, que de manera desinteresada y altruista han estado trabajando para la tranquilidad de todas nuestras hermandades y ofreciéndonos, como ya he mencionado en más de una ocasión, un gran patrimonio fotográfico de nuestra Semana Grande. Con él nos deleitan de maravillas de fotografía, proporcionándole a esta revista una gran calidad de edición palpable a la vista de todos. Agradecer a la Diputación de Córdoba, que siempre colabora con nosotros desinteresadamente, no solo con la impresión de la revista de tan buena calidad, sino también nos proporciona los carteles y las estampas individualizadas de cada hermandad. Finalmente, quiero hacer una mención muy especial al Ayuntamiento de nuestro pueblo, a nuestro alcalde Fran y a toda la Corporación Municipal por poder contar siempre con ellos. En mi nombre y en el de todas las hermandades, gracias al Ayuntamiento. Bueno, pues antes de terminar, de dar por finalizado este concierto, este rato tan especial que hemos vivido aquí entre la banda, luqueños, gente que no es del pueblo, que están viviendo la Semana Santa, conociéndola a lo mejor a través de estos vídeos, pues quiero agradecer, porque esto no se hace en un día. Este trabajo requiere de muchos días, de mucho pensar y de mucho
y de mucha hora. Y como dice el refrán, que es de bien nacido el ser agradecido, yo quiero agradecer a todas las personas y hermandades que han hecho posible esta vivencia o convivencia en Luque. Agradezco al Ayuntamiento de Luque su disponibilidad en todo momento, a los técnicos de sonido del Ayuntamiento, a Francisco León por este precioso cartel que nos ha hecho, a la parroquia, al hogar del pensionista y a las hermandades del Mayor Dolor, San Juan y nuestro Padre Jesús Nazareno por su préstamo de enseres para la decoración. También no quiero dejarme atrás a Cancionero Televisión por siempre estar inmortalizando nuestros conciertos y nuestras procesiones y todas nuestras actuaciones. Y ahora, de una manera muy especial, ya que sin ellos esto no hubiese salido de esta forma tan bonita y tan emotiva, agradezco en primer lugar, quiero agradecer a una persona que hoy no está aquí, pero vamos, que sé que tiene un berrinche por no estar, pero ya le transmitiremos nuestro agradecimiento, que es a José Antonio Lara, un luqueño de adopción, el mejor embajador que Luque puede tener, ya que con su cámara inmortaliza y difunde todas nuestras fiestas, costumbres y vivencias. Gracias, José Antonio, por tu gran trabajo por nuestro pueblo. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Bueno, esta mujer que voy a agradecer sí está y ha estado presente desde el primer día que se lo dije. La llamé por teléfono y le dije, Isma, te necesito. Isma, esto no es igual sin ti. Y Isma no tuvo que pensárselo. Isma me dijo a la primera, ahí estoy haciendo lo que haga falta. Pues Isma, gracias por tu entusiasmo, por tu aporte de idea y sobre todo porque con tu voz nos ha hecho sentir hoy de una manera muy especial nuestra Semana Santa. Fuerte abrazo. Pero son momentos especiales que viviste las personas. No, estoy nerviosa. La vida es dura, pero son los momentos especiales que viviste, las personas que conociste, las que te enseñan que aunque las lágrimas te ensucien el rostro, te limpian el alma. Santa Madre Teresa de Calcuta. La Banda Municipal de Música de Luque agradece a doña Inmaculada Molina Rodríguez su participación en el concierto de Cuaresma de la Villa de Luque. Luque a 17 de marzo de 2024. Bueno, ahora viene nuestra niña. Nuestra niña, bueno, nuestra niña. Nuestra, para nosotros siempre nuestra niña, Irene. Yo la conocí desde chiquita. Entró a la escuela de música, que era nada, una niña muy niña. La he visto crecer en nuestra banda. Y ahora, bueno, nos sorprende, bueno, siempre sabemos que canta, pero cada día se supera más. Gracias, Irene, por deleitarnos con tu preciosa voz. Esa voz aterciopelada que nos ha envuelto y nos ha llenado de ternura y de pasión.
La verdadera belleza de la música es que con esta gente lleva un mensaje y nosotros los músicos somos mensajeros. Roy Ayer. Y ya pues la Banda Municipal de Música de Luque agradece a Irene Nava su participación en el concierto de Cuaresma de la Villa de Luque. Luque a 17 de marzo de 2024. Muchas gracias. Bueno, este se creía que para él no había nada. Lo sé, porque así va a ser sorpresa total. A nuestro querido pilar fundamental de esta banda, nuestro queridísimo Jaime, ya que él ha sido el que ha hecho todos los vídeos y montajes. Pero no por eso le doy yo las gracias. A Jaime le doy yo las gracias por su gran labor constante y entrega desinteresada hacia tu queridísima banda. Un fuerte aplauso. Pues yo no necesito nada de esto, pero bueno. La Banda Municipal de Luque agradece a Jaime López como muestra de agradecimiento por su dedicación, compromiso, labor constante y desinteresada hacia la banda. Muchas gracias a todos. Y mi mayor agradecimiento, sin dudarlo, es a nuestra queridísima Banda Municipal de Música de Luque. Son los principales protagonistas de este día. Sin más, solo desearos una feliz Semana Santa junto a vuestros familiares, amigos y hermandades. Bueno, esto parece que se ha quedado muy serio con tanto agradecimiento y demás. ¿Vamos a meter una marcha más que os gusta a todos? Venga, mi amargura. Dedicada a todo el pueblo de Luque.
personas cuando salían decían aquello de vaya pedazo concierto que se han marcado esta gente en el día de hoy. Y lo tiene que confirmar la directora Toñi Gracias, enhorabuena. ¿Realmente ha sido así? Sí, yo, mi vivencia sí, así me lo dice, sinceramente. Teníamos mucha expectativa en este concierto y la verdad es que yo creo que se ha cumplido con creces. Vamos a contarle a la gente que no ha podido asistir cómo ha sido el concierto desde el principio y hasta el final. ¿Qué ha pasado? Pues este es un concierto que queríamos llevar varias artes. La poesía, la música, la canción, las imágenes, todo junto. Lo hemos metido en el cóctel y ha salido pues, el concierto de Cuaresma de la Banda Municipal de Música de Luque. ¿Cómo se ha preparado el concierto? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a preparar este concierto? ¿Los temas que hemos tocado? Los temas que hemos tocado son, a excepción de dos estrenos que hemos hecho, que son los dos primeros, Siempre la Esperanza y Tras tu verde manto, el resto son temas que nosotros llevamos bastantes Semanas Santas con ellos. Entonces ahora lo que se pretendía, ya sabemos, la música la conoce todo el mundo, pero lo que se pretendía era esas imágenes, pues sacarle más, sacarle el sentimiento, viendo a lo mejor nuestra Semana Santa, o poniéndole letra con una canción. ¿Agradecimientos especiales a quién? ¿A quiénes? Pues a quiénes, fundamentalmente, pues a todos los que nos han ayudado, Inmaculada, que ha sido la que ha puesto la voz. Desde el primer momento, sí, no he tenido ningún problema. Todo el mundo que se le ha avisado, pues todo el mundo con muchísimo cariño no ha atendido y ha respondido. Irene, que ha cantado de maravilla, que es una niña que la tenemos nosotros de la banda desde pequeñita, y canta que es un cielo, y entonces esta vez digo, no, tienes que estar con nosotros en este. Jaime, que ha sido el que ha hecho el montaje de vídeo, de imágenes. José Antonio Lara, que nos ha cedido todas las imágenes, que es el que siempre nos lleva a Luque a todos los lugares de España con su cámara. Y entonces, y luego aparte, pues hermandades nos han dejado enseres, nos han prestado maniquís para nuestros actores que hemos puesto ahí. Mucha gente, desde empezar desde el cartel, técnico de sonido, que en este caso ha estado mi marido, Ayuntamiento de Luque, y en el papel fundamental y protagonista, la banda, porque sin ella, evidentemente, pues esto no se hubiese llevado a cabo. Trabajo, pues muchísimo, hasta que todo se complete, todo primero por partes separadas y luego vamos a unir todo lo que cada uno ha estado trabajando. Entonces pues ha tenido muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, pero la verdad es que merece la pena este tipo de proyectos. Nos dicen, bueno, no sé si nos quería decir algo más. No, que une muchísimo, sí. Une muchísimo. Es que ustedes son una gran familia, dicho sea de paso también. Nos dicen que tienen ustedes una Semana Santa muy intensa, pero no solamente en Luque. Sí, la verdad, y porque ahora incluso hay días que dejamos para descanso de la banda, porque resulta que empezamos el domingo de Ramos y terminamos el sábado Gloria, y ya no se cogen más procesiones. El martes lo dejamos, no se coge ninguna. Este año hemos dejado Viernes Santo por la mañana, porque también hay que estar a tope, y también mis chavales de la banda le encanta, pero yo creo que también les gusta estar con su amigo y vivir la Semana Santa del pueblo. Aparte de eso, pues estamos en Luque, estamos 3 días, en Doña Mencía estamos el lunes santo, el jueves santo estamos en Setenir de la Bodega y el viernes santo noche estamos en Estepona. Bueno, y esa salida fuera del municipio, sobre todo esa salida que tienen ustedes en Setenir de la Bodega y también en Estepona, ¿esto cómo ha sido posible? Pues esto ha sido posible porque a nosotros nos llaman de, no sabría contabilizar la cantidad de hermandades que se han puesto en contacto con nosotros desde que terminó la Semana Santa 2023. Entonces nosotros, pues la verdad es que si nos va bien con una hermandad, somos fieles y estamos bastante tiempo. En Setenir de las Bodegas, pues nos conocieron y le encantamos hace ya más de 10 años y nosotros seguimos fieles y ellos fieles a nosotros. Si alguna vez hay que cambiar, pues se cambia y oye, porque por una parte u otra, pues queramos ver otros municipios. Ahora mismo está para este año y el siguiente seguro.
Y Estepona es un pueblo que conocimos el año pasado. La verdad es que teníamos muchas expectativas y se habrán cumplido porque no han vuelto a llamar. Pero además, antes de terminar la procesión, y ya nos querían contratar para este año, para esta Semana Santa. Así pues, nos han escrito muchísimas, pero claro, ya tenemos los días cerrados y ya no se pueden coger más procesiones. Pero gracias a Dios, el nombre de la banda ahora mismo está sonando por muchísimas partes de Andalucía y nos están llamando de muchísimas hermandades, que yo las agradezco muchísimo. Vamos, me encanta cuando me escriben, pero tengo que decir que estamos ocupados, que siempre quedará un hueco por si alguna vez estamos libres para poder ir. Volviendo al concierto, tenemos que decir que ha sido un concierto que va a ser inolvidable. Y le voy a preguntar, ¿va a ser irrepetible? ¿Lo van a repetir ustedes este concierto? ¿Vamos a tener la oportunidad de verlo en otra ocasión, en otro momento? Este no, otro. O sea, que es irrepetible. Vamos a ver, es que nosotros hacemos proyectos y puede ser parecido, pero intentamos que cambie algo, que cambie. Pues sí, vamos a ver, esto, la música de Semana Santa, las marchas, van a ser las mismas. Van a ser, pero le puede hacer una cosa, le puede hacer otra. Nosotros siempre estamos viendo, cada uno de la banda está pensando, oye, mira, ¿y si hacemos esta? Y nos gusta eso, un poco innovar y un poco hacer cosas diferentes para no aburrirnos mucho. Y entonces, pues, eso lo pretendemos en cada uno de nuestros conciertos. Ahora ha sido Cuaresma, el siguiente que haremos de esta envergadura será en feria y todos los años intentamos montar un tipo de espectáculo acorde a la fecha en la que estamos. Intentamos, pues a lo mejor como mucho, dos años hacer y en la misma línea. Pero a los dos años cambiamos radical y entonces pues cogemos otro tipo de proyecto y otro tipo de camino. Entonces es la única manera de que siempre estemos vivos y estemos pensando e innovando cosas y disfrutando. Es que me da pie, ya tenemos muy poquito tiempo, ha dicho, sí. Estamos pensando en sí. Nuevo proyecto, ¿en qué otro proyecto están pensando? Porque sí, bueno. Pasa la Semana Santa y después sí, de la Semana Santa ya tenemos la primavera, no sé si tendremos algún concierto de primavera, si estamos ya pensando en la feria. Sí. En primavera nosotros nos dedicamos sobre todo a las procesiones de gloria. Y entonces ya empezamos a elucubrar y ahí echando ya los aliños para el concierto que vamos a hacer en feria. Y ya empezamos a probar, me gusta, no me gusta, por aquí va, por allí. Entonces ya desde el año pasado ya lo tenemos más o menos claro y ya deseando de que pase para ir probando temas, y luego una vez que tenemos los temas y una vez que tenemos ya decidido cuál va a ser el concierto, ¿qué le podemos poner a cada cosa? Y entonces pues luego ya vamos trabajando en ese ámbito, pues unas veces vienen cantantes, otras veces vienen bailarines, otras veces somos los mismos de la banda, en fin, ahí ya yo ya lo que dé nuestra imaginación, hasta ahí puedo decir. ¿Algo más? Pues nada, que encantada de que estéis con nosotros, encantada y agradecida de que no nos dejéis nunca, de que estéis siempre y sé que tenéis muchísimo trabajo, pero aquí habéis estado con nosotros. Muchísimas gracias, Vicente.